Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cualo. Este es el informe diario para el día viernes 25 de mayo de 2018. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza 1.1705, con tendencia otra vez bajista para el gráfico de 4 horas. Otra vez el euro cayendo después de un intento de recuperación del día jueves, no pudo sostenerse y vuelve a caer con soportes en el mínimo de la semana y mínimo además de los últimos 6 meses en 1.1675, luego 1.1630 y 1.16. Al alza, 1.1730, 1.1765. Los indicadores en todos los casos apuntan al alza. Bueno, no tanto momento que se mantiene sin muchos cambios porque las últimas velas, las últimas 48 horas mostraron una amplitud de precios muy limitada en este par, si bien, bueno, intentos. Tuvo solamente el euro de ganar posiciones, pero vuelve a perder ahora mismo. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3338 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.3305, el mínimo del año, que tocó el día 23, el día miércoles, luego 1.3280, 1.3250 en dirección alcista, 1.3360, 1.3390, 1.3420, los indicadores apuntando a la baja, anunciando justamente un movimiento en esa dirección de la moneda británica en las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza 109.42 con tendencia bajista, gráfico de 4 horas, si bien el dólar ganó posiciones en el inicio de la sesión de hoy, vuelve a perderlas y el yen es la única moneda de las importantes que gana ante el dólar en estas horas, con soportes en 109.30, muy cercano al nivel actual, 109.15, 108.95, el mínimo de la semana y fuerte soporte de las últimas sesiones. Al alza, 109.55, 109.80, 110, los indicadores apuntan a la baja en RSI, pero momento comienza a brindar alguna divergencia entre la curva de precios y su línea estocástico, con una señal alcista que no le dio demasiados puntos al dólar, ganó unos 60 puntos desde los mínimos de ayer, pero vuelve a perderlos en estas horas. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.2917 ante el dólar, una tendencia alcista con una figura de continuación de tendencia, una bandera, bueno, poco convencional, pero bandera al fin, que está llevando al dólar ante el Luni a máximos que se acercan a los máximos del mes. 1.2940 en principio, 1.2975, 1.30, nivel que alcanzó, que estuvo a punto de alcanzar el día 8 de este mes, los soportes 1.2880, 1.2850, 1.2825, los indicadores con señales alcistas moderadas por ahora, pero con todo para ganar el dólar ante el lunes en la sesión americana de hoy viernes. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.7578 frente al dólar, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 0.7605, al cabo el máximo de la semana hasta el momento, 0.7620, 0.7640, una línea de tendencia alcista, guía el movimiento del par y su próximo punto de apoyo aparece en 0.7560, pero en verdad el soporte 0.7550, cercano al nivel actual. 0.7520, 0.75, completan el gráfico de 4 horas de este par. Los indicadores con señales alcistas, en todos los casos, muy moderadas, como en verdad pasa con todos los pares principales. Finalmente, la onza de oro cotiza $1.305 con 90 centavos con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas y objetivos en 1.308,25, 1.312,50. Los soportes 1.303,90, 1.301,65, 1.298,60, ese máximo con el cual la ONCE había ganado posiciones a inicios de semana y que ahora se convierte en soporte. Los indicadores con señales alcistas, algo sobrecomprada la ONCE, pero pasa lo mismo con el AUD y en parte con el YEN, que aparecen sobrecomprados, pero por ahora sin cambios de tendencia y con bastante más para ganar en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.